Bueno, dime. Bueno, ya veis que estamos preparando la prueba de escaladores. Altísima tecnología para la prueba de escaladores. Una escalera y dos cuerdas. Bueno, últimos retoques.
Quiero ver a todos los escaladores por aquí ya, en esa mesa, por ejemplo, que ya estáis sentados. ¿Nos falta alguno? ¿O estamos todos? ¿Sí, falta alguno? ¿Quién falta? ¿Bobs? Vamos a ver, con tu pachorra. Dale brío. Bueno, a ver, los robots. Tenemos aquí nuestra mini mesa de boxes. Todos los que tengáis robots escaladores y que hayáis homologado, pasaos por la mesa de boxes que vamos a empezar en 3 minutos. Árbitros, por favor. A mi presencia. No, no, a mi presencia, por favor, venid. Os voy a ir contando yo un poquito mientras movemos las mesas. Os voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer aquí. Ayer hicimos la homologación de los robots escaladores. Se supone que no íbamos a tener ningún tipo de público, porque bueno, pues era nada más que pesarlos, medirlos y averiguar qué tipo de cuerda iban a utilizar. Nos montamos allá atrás, de hecho todavía quedan cuerdas colgando por allá atrás, y acabamos teniendo bastante gente que lo veía. Veríamos torcido. Al final, después de armar allí un poco de pitote con tanta gente y tal, pues vimos unos cuantos robots que escalaban. No es que escalen como si fuesen escaladores de verdad, ya veréis que solo corren en una cinta hacia arriba. Parece una prueba muy sencilla, pero no es fácil que un robot quede equilibrado, que toda la mecánica te quede tan equilibradita como para que esto lo suba recto sin que las ruedas se le vayan hacia un lado y hacia otro. Esta prueba la hicimos el año pasado por primera vez. Fue un éxito absoluto. Había gente que lo había preparado el robot en casa, habían trabajado muchísimo. Con su permiso. Con todo. Participantes, robots a la mesa.
había gente que lo había preparado el robot en casa, se habían tirado mucho tiempo preparándolo, y hubo gente que lo preparó en ese mismo día. Durante la noche estuvieron programando y trabajando un montón, y curiosamente fueron esos participantes, que los tenemos aquí este año otra vez, los que ganaron, con un robot que subía muy rápido, y tanto que les falló un poquito la electrónica y acabó ardiendo. Ayer yo hice salió humo, nos preocupamos, toda la gente miraba el extintor, miraba arriba, extintor arriba, extintor arriba, hasta que ya se calmó la cosa. Salió humo como si hubiese habido un nuevo papa. Y ayer yo hice la gracia de, bueno, estos que el año pasado les ardió el robot, pues les ardió otra vez. No sé si ahora va a arder de nuevo, espero que no. Pero sí, va a arder, ¿tú qué crees? ¿Va a arder? ¡Ay, madre! Bueno, yo ayer puse tenía que poner la mano para parar los robots. Ahora en la prueba vamos a tener un trocito del logo de Campus Party para que nuestras manos no estén en peligro, por si acaso arde alguno, porque aquí tenemos al artista que lo hizo arder. No sé si estamos... Por favor, Juana, no nos pasemos de... No sé si estamos ya listos para empezar la prueba o qué. ¿Dan ustedes su permiso? Pues... ¿Con quién empezamos? Con Zape. Vamos a empezar con Zape. ¿Dónde está Zape? ¡Ay, madre! ¿No podíamos empezar con otro? Sí. No, si lo digo porque he visto a Bob subirse. ¿Vosotros sabréis? Ese es Zape. La gente este año está trabajando un poco en equipo. Y... oye, aquí veo mucha gente en el escenario. Si llega arriba y arde... Evacuamos el ágora, no sabemos cuánto vamos a tardar y después pues veremos qué hacemos. Bueno, tenemos ahí a... Dejadme este pasillo libre, porfa, que así la gente que está en casa, que nos ven desde aquí, vamos a saludarle, Juan. Gente que está en casa, nos ven por el streaming, gracias a Campus TV. Vemos la tensión de otros participantes que se quejan, que dicen que están reprogramando. Yo creo que solo están poniendo la cuerda. Y además, aunque programen, ¿qué más da? Si luego arde. Anoche subió a las 3 de la mañana. Yo ya me había ido para entonces, pero y no ardió entonces. Subió y no llegó a arder. Vale, eso me alegra. O ponte aquí atrás. Bueno, me voy a acercar yo a Irene. ¿Quién nos va a dar la salida? ¿Tú? Pues le voy a pasar el micrófono a Irene y que nos dé ella la salida. ¿Estáis ya preparados? Vale. Aquí Raúl va a hacer la parada. 3, 2, 1, ya. ¿Sale humo? Bueno, arder no ha ardido, no ha sido muy exitosa esta salida, pero... Ayer, tú dijiste que ayer salía, que ayer funcionó, ¿no? Ya, pues ya no. Los participantes tienen 3 oportunidades para hacer que el robot suba. Esta no ha sido una salida falsa. Podemos dar tiempo de reparación, si queréis que sigamos con otro. Bueno, los nervios del principio nada más. Vamos a daros un tiempito para que lo arregléis. Vamos a ir con el siguiente. ¿Quién es el siguiente? F minúscula. ¿Quién tenemos por aquí? F minúscula. A ver, F minúscula, creo que ahora a ver, ¿lo puedes, antes de que lo pongas en la cuerda, lo puedes enseñar así un poco? Como si fuese una F. Hacia lo contrario.
Ahora entendemos lo de la F minúscula. Yo no lo había pensado hasta ahora, pero sí, es verdad, F minúscula. Mientras nos lo preparan, os vamos a contar. El robot tiene que subir y Raúl, uno de nuestros jueces, va a dar un momento de parada. El robot tiene que ser capaz de pararse, cuando Raúl lo diga, durante al menos 5 segundos. A los 5 segundos tiene que salir. Todo el tiempo se contabiliza, incluido los 5 segundos de parada. Como esos 5 segundos de parada se cuentan para todo el mundo, no importa. Pero bueno, sí es importante que salga justo a los 5 segundos que nos cronometra Raúl. Y cuando, después de esos 5 segundos, el robot tiene que llegar hasta arriba del todo y tiene que pararse él solo. El que ardió el año pasado se paró, pero no sabemos si se paró porque ardió. No se paró, quería seguir. Lo tuvimos que parar, pero fue cuando chocó con aquello y seguía para arriba, y se acababa de camino. Lo importante es que haga como que se para, con eso nos vale. No habíamos dado la salida todavía, no sé. Mira, lo movemos con un mando de televisión. A ver, enséñalo así a la cámara, que lo vean. Este se maneja con un mando de la tele, que me imagino que es un mando de la tele normal y corriente. De una capturadora, una Vermedia. Bueno, ya veis que no son los robots más fáciles de preparar. Y eso que solo hay que meterlo por una cuerdecita. También hay que decir que si queréis hacer un robot que vaya a controlar además, no metáis berenjenales de Bluetooth o radio modem. El mando a distancia lo primero que podéis pillar en casa y es muy fácil de programar. Es muy sencillo. Ya parece que estamos casi listos. Que no se mueva la tabla, pues sujétala. Árbitros, ¿listos? Tres, dos, uno, ya. Para. No le había dado la señal de volver. Son 2 segundos según la normativa y puede bajar. ¿Se ha bajado? No. Está abajo del todo. Está abajo del todo. Bueno, el primer intento. Bueno, hemos visto que ha subido y ha bajado. No ha llegado a bajar del todo, por eso vamos a darles el segundo intento para que puedan subir y bajarlo del todo. El tiempo de este, ¿qué tiempo tenemos? 6:59. Venga, estamos listos. ¿Vas a reventar el suelo? ¿Piensas hacer un boquete? El robot está como llegue abajo y ha terminado su función. Tiene que tocar el suelo, Por normativa el robot tiene que llegar hasta el fin, hasta donde está, que es al suelo. En el momento que escucha el castañazo, páralo. 3, 2, 1, ya. Para. Sí. Bueno, ha subido y ha bajado. Un aplauso para él. Ya, perdón, tío. No me da cuenta que va a subir la cámara. Ahora lo que hago es que, bueno, Irene no necesita el micro. Bueno, ya tenemos el primero. A ver si nos dan el tiempo. 6:97. ¿Queréis el tercer intento que os queda? Todavía tenemos otro más. Venga, pues vamos a por el tercero. Tres, dos, uno, ya. Para. Ya lo puedes quitar, ¿eh? Bueno, un aplauso para este tercer intento.
F minúscula. Nos hemos quedado con 6,97. Vamos con el siguiente. Puf. 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 ¿Dónde está Puf? Ah, Puf, de Furry. Vaya, vaya. Robot hecho totalmente a mano. Bueno, como todos los que veis, porque no hay soluciones comerciales. No hay ningún tipo de solución comercial para este concurso. Seguramente porque no es uno de los concursos más populares. Así que igual que para los robots velocistas, como hemos visto esta mañana, sí que hay plataformas comerciales que se pueden modificar y se pueden hacer maravillas con ellas. Para los robots escaladores, pues que sepamos, solo se hace este concurso aquí en Campus Party y en RoboGames, en un concurso que hay en San Francisco. Lo hemos traído directamente de allí, la idea. Y sabemos que les gusta que traigamos ideas desde allí, y a nosotros nos gusta que ellos de vez en cuando también cogen ideas de Campus Party. La preparación de este es un poco más complicada, veo hasta tornillos que hay que quitar y volver a poner las tuercas, además. ¿Cómo lo veis por ese lado? Juan, ¿cómo lo veis por ahí? Estamos aquí debatiendo. ¿Qué debatís? El siguiente robot. Paco, una pregunta. ¿Tú lo tienes que bajar o se baja solo? Le vamos a dar que baje. No estamos muy seguros. Es más, ¿nos permitís poner cojines? Cuando haya subido, ponerlo debajo. Por favor, poned solo uno. ¿Ya estáis preparados? Vale. 3, 2, 1, ya. Para. 2, 3, 4, 5. Bueno, ha subido y ha bajado. Un aplauso para él. Nada. 7,35 hemos tenido, un pelín más que el anterior, pero están ajustados. Furry, tenemos más intentos si quieres. Claro, claro. Bueno, vamos con el siguiente, el siguiente intento, que ya lo habéis visto este, no vamos a hablar más de este robot. 3, 2, 1, ya. Para. Siete trece. Un aplauso para él. Tenemos otro más todavía. Vamos a seguir intentándolo. No sé, de verdad, ¿puedes subir más la velocidad o esta es la velocidad que tiene y listo? Ah, bien, o sea que estamos experimentando con la tensión de la cuerda. Ahora parece que lo van a dejar un poquito más suelto. A ver qué pasa. Porque no tienen, igual que en RoboGames, por ejemplo, de donde viene esta prueba, allí la tensión es fija, es un tipo de cuerda muy específico. En este caso utilizamos una cuerda a elegir y no tiene por qué estar tensa. Ellos pueden elegir si la quieren tensa, si no. Cambian mucho las cosas, si, dependiendo de si la cuerda está tensa o no, cambia y se pueden conseguir que vayan mejor o peor. Y en la mayoría de las veces son cintas, ni es cuerda. Efectivamente, la mayoría de las veces son cintas. Además, pueden escalar otro tipo de cuerdas, como por ejemplo esta, que esta vez no la están usando, entonces la estamos usando para apañar nuestra alta tecnología de escalera y cuerdas. Pero tenían la posibilidad de escalar esa cuerda si querían. ¿Ya estás preparado? 3, 2, 1, ya. Para. El robot tiene que pararse cuando Raúl dice para. Un aplauso para él. Bueno, ya sabemos que con poca tensión en la cuerda lo tenemos más complicado.
Zipi, es el siguiente. A ver, este ya empieza, este ya tiene tres ruedas, es el único que tenemos con tres ruedas, yo creo. A ver, no veo aquí ninguno más con tres ruedas. Es el único que tenemos con tres ruedas y tenemos un equipo aquí, no son equipo aquí porque cada uno lleva su propio robot, pero son Dani, Alberto y Bobs los que hicieron el robot del año pasado, que ardió. Este año confiamos un poco más en ellos. Y quiero recordar que el año pasado lo hicisteis en una, dos noches. Sí, en la última noche yo creo que fue. Y fue increíble. Una noche para hacer un robot. Ganan y encima arde. Más no se puede pedir. También alta tecnología. No sé si lo veis desde ahí todos, pero está cerrándolo con cinta aislante. Alta tecnología. Igual que nuestra escalera, alta tecnología todo. Yo quiero saber, a ver si les puedes preguntar, a ver cuánto tiempo tardan en hacer este. Este poco, pero el otro que es nos ha ardido lo que viste y nos ha quemado 200 cosas. Así que hemos pasado casi todo el rato con el otro y al final no sube. O sea que, pero vamos, llevamos... Este más, ¿eh? Este nos hemos tirado, llevamos dos días con esto. Porque como se quema... Bueno, bueno, ya estamos listos, parece... ¿Listos ya? 3, 2, 1, ya. Para. No parece que vaya a bajar. No tiene por qué bajar, no es obligatorio. A ver si va a acabar cayéndose. Espera un momentito. No le animéis a que se queme porque se quema de verdad. Y ya no está dando el sol encima, así que ves tú cómo estamos. Creo que de esta campus vamos a salir morenos entre los focos y el sol. Sí, ahora baja solo, ¿no? Ahora que ya lo has soltado. Bueno, todavía tenemos otros dos intentos más. 6:13 ha hecho en la subida. Veis que son todos bastante rápidos. El año pasado tuvimos uno que no iba tan rápido. Tuvimos un par que no iban tan rápido. Pero bueno, nos sorprendió. He de decir que en la prueba original en Estados Unidos ningún robot sube 3 metros en 6 segundos. Así que tecnología española, made in Spain. Les damos una paliza en este concurso. Vale. 3, 2, 1, ya. Para. No. 4 segundos, habéis hecho. Baja, no baja. No parece que vaya a bajar, vamos a ver si lo podemos bajar entre... Vamos, a por el siguiente intento.
A ver si conseguimos que esta vez suba, se pare en tiempo y baje. Ya parece que estamos listos. Chicos. Chicos, ¿listos? Creo que vamos a tener a dos midiendo ahí en la parada. Sí. ¿Listos ya? Vale. 3, 2, 1, ya. Para. Parece que se nos ha reseteado el robot subiendo. Bueno, un aplauso para ellos, porque al menos no ha ardido. Zape, a ver, el robot Zape, ¿qué tal anda? Me preguntan por aquí. El robot Zape, ¿cómo va? Aquí lo tenemos, a Zape. Que no va a subir. Ya tenemos una predicción, no va a subir. Por el público te dicen que tires bien de la cuerda. A la gente en casa, les recordamos que nos pueden mandar preguntas por Twitter. Que yo estoy con el móvil en la mano todo el rato, hasta que se me acaba la batería. Y podemos, vamos a ir leyendo sus preguntas en el caso de que alguien las tenga. ¿Estáis listos? No, todavía no. Que todavía no están listos. ¿Ya listos? Vale. 3, 2, 1, ya. Bueno, yo creo de la imagen. Ha subido tanto que no lo hemos visto. Yo creo que esto es todo con este robot, me parece a mí. Los 5 segundos en medio no los habría hecho, además nos dicen. Bueno, muchas gracias, un aplauso para él igualmente. ¿Quién tenemos al siguiente aquí? ¿Alguno de los concursantes quiere probar la cinta negra antes de seguir? Vamos a hacer el primer intento de otro robot con esta cinta. Vamos a tener que cambiar la cuerda en un momentito para que el resto de concursantes sigan con esta, con la siguiente, que es de color blanco. Y es un poco más gorda. No, tenemos que... Esta prueba está chula. Estamos siempre acostumbrados a ver los cochecitos corriendo por ahí, el helicóptero, y esto no tiene forma. Verdad, además, aquí la gente puede crear lo que quieran.
seguramente lo más difícil yo creo que es llegar a la conclusión de qué forma tiene que tener el robot. Sí. ¿No? Cada uno tiene su forma, ¿no? No, aunque se parece que siempre son verticales, pero porque, parece lo lógico, ¿no? Pero vais a ver otro más, que lo veo ahí escondidillo. ¿Está contemplada parte de la legislación del Space Elevator? ¿Puede tener una célula por debajo? Ya te contesto yo. Los concursantes ganarían más puntos si no llevasen baterías y recibiesen la energía directamente desde otra fuente que no sea su propia batería montada en el robot. No hemos tenido ningún caso, me parece que íbamos a tener uno, pero no nos ha funcionado del todo. Has arrancado, ahora va a explicar todo el Space Elevator. El Space Elevator, no hay mucho que yo sepa del Space Elevator, pero bueno, sé que es un concurso que organiza ¿quién? ¿Quién da el premio? ¿Google? La NASA. La NASA. Se trata de llegar algún día a la Luna con un, cable o a un satélite, ¿no? Efectivo. ¿Estamos listos? Tres. ¿Listos? Bueno, voy a intentar que vaya de aquí. Vale. 3, 2, 1, ya. ¡Ay! No puede tocarlo. Bueno, además no podemos tocar la cuerda. Vamos a hacer el cambio de cuerda entonces. Y los dos intentos que os quedan, vamos a hacerlos con la otra cuerda. Vamos a hacer un cambio de cuerda, vamos a poner otra de las cuerdas que tienen los concursantes para utilizar. Sí.
Bueno, ya está. Un momento complicado de cambio de cuerda. Seguimos con el concurso de escaladores. Ya nadie más nos puede pedir ningún cambio de cuerda porque lo pasamos fatal. Ahora viene aquí F mayúscula, a ver si le metemos. ¿Subirá o no subirá? ¿Esto no era F minúscula? Ya no lo sé, sé que son dos F. Ah, es que son dos, da igual, ¿no? Entonces es una F. Ah, esta es más grande. F mayúscula. Claro, claro, claro. Yo la veo iguales. Bueno, parece que esta vez hemos sido rápidos preparándonos. Otra vez, un robot, claro, F mayúscula, F minúscula, pues este también se mueve con un mando a distancia. Normal, normal. Claro. ¿Ya estás preparado? ¿Más o menos? Vale. 3, 2, 1, ya. Para. Un poco más, un poco más. No puede. Espérate. Es que se quema. Claro. Ah, que lo tenemos que parar porque se quema. Madre mía. Vamos a tener que pedir un seguro especial para robots que se quemen. Y lo que se forraría la agencia seguro. Vamos a hacer el último intento de este robot. F mayúscula. ¿No? Una F. Una F. ¿Estamos listos? Bueno, estos concursantes tienen problemas con la tensión de la cuerda. Parece que ya casi están listos. Les vamos a dar la salida prontito. Estamos. Vale. 3, 2, 1, ya. Bueno, ha subido 30 centímetros. Un aplauso para ellos. ¿Y el siguiente concursante cuál es? Weber, ¿dónde estás? Este seguramente, yo creo que es el más diferente a todos, ¿no? Este es el que menos se parece a todos los demás. Viene hasta con su bolsa de piezas. Y con ese antiguo Mecano que todos nos acordamos. Es un robot Remember, de Mecano. Muy, ¿cómo se decía esa? Es muy old. Hijo de la Luna, ah, sí, ese. Eso, vintage, muy vintage. Tan difíciles de montar. Son complicados de montar los robots. Este año no les afecta el tiempo que tardan en montarlo y desmontarlo, pero yo estoy pensando que a lo mejor el año que viene lo que hacemos es contarlo entero. El tiempo de subida, bajada, montaje y desmontaje.
Lo que me temo que así no va a subir ningún robot, porque es difícil y se lo pondríamos demasiado difícil. Pero bueno, es lo que intentamos año a año, ponérselo difícil. Y si lo pasan mal, pues que lo pasen mal, que para eso son concursos. Que se traigan un equipo de mecánicos como en Fórmula 1, dice Paco, pues claro. Y a mitad de la cuerda cambiamos ruedas, cuando Raúl dice para, entonces eso, coges eso. Y cambias. Si se pasa el tiempo, drive-thru penalty. Sí, vamos a hacerlo pasar por boxes. Tenemos un montón de ideas por aquí. El año que viene venís vosotros y lo organizáis. Vale. Cuando te cargan el marrón ya te callas, ¿verdad? Ah, ahora ya no decimos nada. Ya no es valiente. Voy a tener un detalle contigo, para que tú veas para el año que viene, ¿eh? Marrones everywhere. Que lo tienes en fondo de escritorio, perfecto. Aplícate el parche. Pues vamos preparando. ¿Lo tienes preparado? Todavía está haciendo los últimos ajustes. Y es que está hasta el mando a distancia parece de un juguete, ¿no? No sé, vosotros sois los jueces. A mí no me miréis. ¿Tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Y usted? ¿Estáis los dos de acuerdo, no? A mí no me carguéis el marrón. Es que aquí los culpables sois vosotros. Marrón es everywhere, así que... ¿Estamos? 3, 2, 1, ya. Trata de arrancarlos, Carlos, trata de arrancarlos. Bueno, subir, sube, 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 sube. Bueno, ha subido, bien. A ver si baja. Baja, 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 vamos. Suena muy maquinero, ¿no? Ya es tuyo, ya es tuyo. ¡Un aplauso! Nos ha costado montar y desmontar, pero lo hemos conseguido. Todavía tenemos otros dos intentos más. Y mientras tanto, os digo... Ha hecho 22 segundos 50. Mientras tanto, os digo... no sé si alguien tiene preguntas, pero como sé que lo de dar premios por preguntas... tengo aquí preparadas unas cuantas revistas de Servo. Los señores de la revista Servo nos han entregado unas cuantas revistas y suscripciones para que utilicemos como premios para el concurso ahora. Si alguien tiene preguntas, a lo mejor os toca una revista, la última revista del mes de junio, que ha salido hace poquito. Van siempre con un mes de retraso, claro. Así que si alguien tiene alguna pregunta, lo mismo reparto... Aquí la gente... Explícale que la revista Servo. La revista Servo, ¿quién conoce la revista Servo aquí? No muchos, ¿eh? No muchos. Bueno, mira, uno, dos, bien, bien, ya alguien lo conoce. La revista Servo es una de las más populares de robótica para hobby. No es una revista, no es la típica revista del IE Cubo, que son mucho más específicas, más técnicas. Es una revista de hobby. Y
Y han tenido la amabilidad de concedernos unas cuantas, así que si alguien nos quiere preguntar desde aquí, desde casa, me encantaría mandarlas, pero va a ser complicado. Las daremos después. Cuando alguien haga preguntas, podéis interrumpir el concurso, a menos que estén subiendo y bajando. ¿Ya estás listo? Vale. 3, 2, 1, ya. Yo he visto un cable caer. No va a subir. ¿Vamos a hacer el otro intento o no? Hacemos el tercer intento entonces. Pues voy a aprovechar. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta por aquí? Mientras se prepara otra vez. Sí, uy, vaya. A ver, ¿quién va a hablar? Si alguien quiere hacer un robot para el año que viene, ¿qué tiene que hacer? ¿Me lo preguntas a mí? Creo que no he entendido muy bien la pregunta. Si alguien quiere hacer un robot para el año que viene, ¿qué tiene que hacer? Pues supongo que coger un par de motores, cogerse como nuestro compañero Weber, unas cuantas piezas de mecano, unirlas. Yo no sé para qué me pregunta cuando tú eres que traer robots todos los años. Así que tú deberías ser que está aquí diciendo qué hay que hacer. A mí se me ocurre una pregunta. Si quieres venir el año que viene y hacer un robot, ¿qué hay que hacer? ¿Qué has tenido que hacer tú para hacerte el robot? Primero recopilar los materiales, que para eso hay que venir a Campus Party, tener muchos amigos y soltando un poquito de marrones a cada uno y juntar suficientes piezas como para montarlo. Después montarlo, buscar los repuestos para las cosas que se te van quemando y el último día que vaya y falle. Bien, o sea, que tenías la respuesta ya y todo. Si no, los que ganen hoy pueden hacer un cursillo para el año que viene, os enseñan para que no se quemen. Así me gusta, metiendo el dedo en la llaga. ¡Ahí, dale duro! A mí me recuerdan por ahí en la mesa, yo os hago entrega de Revista Servo. Me recuerdan en la mesa que otra de las cosas, que es una gran idea y te lo digo especialmente a ti, compañero, cuando haces un robot de estos, especialmente para competir en un concurso, hay una normativa. Voy a enseñar los libretos de normativa. Hay normativa sobre todos y cada uno de los concursos que se publica, evidentemente, antes de la campus. Otra de las cosas que hay que hacer, además de soltarle marrones a todo el mundo y conseguir piezas de reciclaje y que se te quemen y reponerlas, es leerse la normativa, por favor, por favor. Los que queráis participar otros años, leeos la normativa. No es tanto, son 10 paginitas por concurso, algo así. Y al menos os enteráis de lo que tenéis que hacer, los 5 segundos de parada abajo, en medio, los 2 segundos de parada arriba. Así que no se te olvide. ¿Alguna pregunta más por ahí, mientras se prepara? Ah, ya está preparado, pues nada. ¿Ya? No sé, me está metiendo miedo. Parece que le metemos miedo. Más cinta aislante. Es la solución siempre. Sí, ¿verdad? Yo creo que en la campus se gasta mucha más cinta aislante que en ningún otro sitio. Te veo un poco nervioso, ¿eh? Te tiemblan las manos. Eso, pegamento en plan los tite. ¿Listo ya? Vale. 3, 2, 1, ya. No lo hemos enchufado. Era el tercer intento, al haber dicho 3, 2, 1 ya por normativa, esas 10 páginas, ha sido una salida mala, así que era el tercer intento, pero yo quiero dejarte que termines lo que estás haciendo y te damos otro intento fuera de concurso, pero queremos ver ese robot totalmente diferente a los demás subiendo, como tiene que subir. Mientras tanto, ¿alguien, alguna pregunta por ahí atrás? Una pregunta sencilla, espero. No hace más que comentar que, bueno, que subir, que es mucho más sencillo que bajar. Y para los que no hemos construido nunca un robot escalador, a mí me gustaría que alguien nos explicara por qué es más difícil bajar que subirlo. Pues yo cojo el micrófono y se lo doy a alguien que seguro que nos pueda contestar. ¿Quién quiere contestar por aquí, los participantes? Bueno, así lo va a preguntar a uno que no baja, pero bueno. Realmente no es más difícil bajar que subir, es que hay que programarlo. Si no está programado, difícilmente. Y aparte hay que tener un puente H doble. Con un solo MOSFET no subes.
Sabéis que los motores pueden andar en dos direcciones. Para eso utilizan una electrónica que se llaman puentes en H. Y esa electrónica tiene que estar lista para moverse en las dos direcciones. Es una de las dificultades, pero además programarlo, claro. Una revista servo más repartida. ¿Lo cronometramos solo para ver qué tiempo hace? Claro, vamos a hacer. Vale. ¿Listo ya? Vale. 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, vamos, que sube! Para. Vamos a cronometrarlo entero, como si fuese el concurso de verdad, pero vamos a seguir animándole. ¡Sube, sube, 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 sube! Yo veo un cable que se suelta. Y este baja, además este baja. Le cuesta, pero baja. Y llega al final. ¡Un aplauso fuerte! Pues estos son todos nuestros robots escaladores, no tenemos ninguno más. Así que, público, muchas gracias por venir. Tendremos unas cuantas revistas más aquí, así que si alguien quiere acercarse, coger una revista servo, tenemos ahí alguna para repartir. Una última duda, si lo que quieres es una revista las iba a dar gratis, pero bueno, vale. Bueno, yo quería saber el presupuesto medio, un rango de presupuestos que tienen más o menos estos robots. A ver, yo quiero... Bueno, madre mía. Por favor, a mí no. Había revistas. Venga, dímela. Ya la he hecho. Ángel, tú te vas corriendo, ¿eh? Y se ha escondido, oye. ¡Ángel! Ya, que me estaba distrayendo, que se nos ha montado un mogollón aquí. Nos habían hecho una pregunta, que cuál era el presupuesto. Un rango de presupuesto, yo quiero que alguien nos conteste. A ver, Furry. No sé. Es que está todo reciclado, tío. No sé, 30 euros, no creo que llegue todas las piezas. Es que el control remoto de un coche de RC. Y dos motores que costaron 12 o 14 euros, pues 30 euros, más o menos. Y 45 minutos de trabajo. Solo 45. Solo 45. Bueno, esto vamos a hablar ahora, voy a cerrar, vale. Nada más, luego seguiremos con entregas de premios y mucho más en el escenario verde, estáos atentos a la megafonía. Os voy a pedir, los que tengáis robots escaladores, subíos aquí alrededor de la escalera, vamos a hacer una foto de familia, ¿vale? A ver, foto de familia y...